Mija, oye, ve, yo me voy ya a trabajar. Yo vengo ahorita como a las 7 de la tarde. Me voy a trabajar, mira, ve. El machete ya lo tengo arriba. No está bien, entonces cuando yo llamo a otra gente, después no diga que yo soy llamada. Ay, pero atrévete, tú te acuerdas la otra vez lo que yo le hice al tipo que entró aquí, ¿tú me entiendes? Ya pasó a él, se quedó ahorita, bye. Bye, ese es el pepo, una vaina, que tú te nomás siempre con los mismos, hombre. Está bien, tú piensas eso. Cuando yo llame vecino, después no me digan nada. Ahí viene el maridito de la loca eso. No es que a ti para le ves el tigre. Prieto, feo, sin cuarto, pobre. Vamos a coger para allá, ponte ella, a ver si le hace falta algo. Vecina. Vecina. Dígame, vecinita. ¿Usted quiere que le ayude en algo ahí? Venga, porque me tengo una cuestión. ¿Estás seguro? Claro, pero de una vez. ¿Por qué tiene que botar ese tigre? Eso no nos sirve para nada, yo lo digo que le dije. Yo la cierro. Le dije que me ayudara con una cocina y no quiso. ¿Pero qué usted hace con ese hombre? Sí, prieto, feo y sin cuarto y pobre. ¿Qué hace con ese marido suyo? Pues si no, venga acá. ¿Cómo que se entra? Vamos a la cortina, vamos a hacer mucho oficio. ¿Usted cree que yo se lo vendo? Claro. Mira, a ver si. Subo. Wow. ¿Tú ahí quieres que yo solo entre ahí? Ya, vecina. ¿Y qué te hace con el tigre, vecina? Ponte ese hombre, vecino. Un hombre, un haitiano, sin cuarto y pobre. Venga para agarrar el fuego, vecino. Tú con mucho diablo, vecino, te pones medio sella. ¿Qué yo voy a hacer para que esa mujer la voy a forzar? ¿La voy a meter para allá o no? ¿Qué hago? Ojalá ella llegue aquí. Dios mío, esa mujer no sabe lo peligroso que hay marido de ella, igual Chimán. Ese tigre sale que si lo encuentra allá adentro, sale que lo mocho en dos. Está bien. Oiga, lo que le voy a decir, vecino, se haga con cuidado porque ahí demasiado chimoso. Está bien. La madre de Dios. El diablo, mira, sin ropa saliendo de ahí adentro. El diablo, pero Piolino se merece eso. Yo voy a hacer, voy a decir a ese. Vecino, ¿cómo está? Paraguay, yo hace rato que me le comí la mujer ya. ¿Todo bien?
que ni hable ni nada de eso. ¡Mari, mi amor! ¡Mari, mi amor! ¡Mari! ¿Y tú no has puesto la cochina todavía? ¿Y qué? ¿Tú tienes calor, eh? ¡Ay! ¿Y no estaba para allá durmiendo? Buscamos un chimillaco, que tengo calor de justo. Bueno, vamos, que tengo calor, oye. Ay, ¿tú te imaginas que ese hombre va allá al vecino aquí? Ay, Dios mío. No, pero la suerte. Ahora no hay un chimoso que se nos puede entrar. ¡Apura, muñeca! Ay, pues aguántate. ¿Por qué? ¿Por qué estás como nerviosa? ¿Qué es lo que pasa? La nerviosa. Guau, wow, pero mira, el vecino está buenísimo y esos cuadritos que ahí tiene. Sin embargo, mire, marido mío, ve. Todo gordo y todo feo, ese prieto. Mari, mi amor, estaba contigo. ¿Qué? ¿Por qué tú no has puesto la cortina, mi hija? ¿Qué te dije a ti? Yo no puedo. ¿En ¿Y qué si tú yo estás me quedo de ese ¿En cubo? ¿Qué tú estás pensando, mi amor? ¿En qué tú estás pensando? No se lo Yo no quiero gente aquí adentro. ¿Y quién estaba aquí? Ok. Ya, no me den queja. O sea, que yo tengo que hacer para el municipio. Tengo que poner trabajando, Recordándole de donde Dios me sacó para no volver nunca. Cuando tú estás en el lodo, nadie quiere estar contigo. Pero cuando Dios te lleva a un nivel de gloria, son los primeros que dicen para que ores por ti. Alaba lo que vive. En este momento te estoy diciendo, nunca vuelvas al lodo de donde Dios te sacó.